Regresamos al año 2012. Disney compra Star Wars y tuvieron que pasar 2 años para que nos muestren una primera imagen de todo el asunto. Y al final de ese año nos mostraron el teaser trailer de... mostrándonos lo que nos iba a ofrecer esta nueva trilogía. Pero, ¿qué fue lo que nos ofreció? En retrospectiva, y mirando las demás trilogías, la primera trilogía fue la que comenzó todo y la favorita para muchos. La segunda, que fue de las precuelas, comenzó muy mal y a la par teniendo una de las peores películas de toda la saga. Pero el cierre de esta trilogía fue la que levantó en sí todas estas películas. Con un mal comienzo, con una de las peores, esta fue la que salvó. Y realmente esperamos que esto suceda con las secuelas. Antes de comenzar a hablar de las secuelas, quisiera recalcar que esto no es una crítica de un fan acérrimo del antiguo canon. No voy a hablar de los libros, los juegos, los cómics, no. Sino más que nada voy a hablar como un fan de estas películas que les he venido viendo desde el 2015 hasta el 2019. Así que todos los libros que sacaron para rellenar los agujeros de guión no van a valer en esta crítica. Quiero comenzar recapitulando. Esta trilogía de Disney se conforma por El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Y desde aquí comienza el problema, ya que esta trilogía se fue escribiendo al paso que se estrenaban las películas. Y quiero recalcar que nadie pidió que esta trilogía sea la base para 3 o 4 trilogías más. No, solo se pidió que estas tengan una continuidad clara, como vemos en las precuelas. Que fue el nacimiento de Darth Vader, la trilogía original, acabar con la República, incluyendo el Emperador. Y en esta trilogía, acabar de nuevo con la República, que ahora es la Primera Orden, y con el Emperador, que esta vez no los presentan como Snoke. Y eso prácticamente no nos mostraron en la segunda película. Crean o no tener una idea clara de esta trilogía, fue la razón por la cual esta es la más olvidable de toda la saga. Pero vamos a comenzar viendo película por película. El Despertar de la Fuerza podrá ser una copia casi calcada del episodio 4, pero a menos es la más concisa de estas tres. Porque esta nos introduce bien a los personajes, aquí es la única que se vuelven entrañables, excepto Kylo. No sé si será por la nostalgia, pero cada aparición de nuestros personajes clásicos es memorable. ¿Quieres que salga más? ¿Quieres verlo juntos? Oh, sí. La matan. Y antes que me olvide, quiero mencionar a nuestra querida Mary Sue, Rey. Que los minutos de saber que es sensible a la fuerza sabe controlarla, y que pueda manejar y pelear con un sable contra el aprendiz de Luke Skywalker y posteriormente por Snoke. Paréntesis, realmente me hubiese gustado bastante ver a Finn como la persona que era sensible a la fuerza. ¿Se lo imaginan? Un Stormtrooper cansado de las injusticias se vuelve rebelde y él sea el que derrota a todos. Realmente hubiera sido muy épico. Los Últimos Jedi. La película que dividió a los fans y que destruyó la comunidad de Star Wars en YouTube. Los aspectos negativos comienzan desde su comedia, y lo sé, en El Despertar de la Fuerza también vimos esto, pero aquí pasamos de ver a Hux de esto. Day of the Republic. A esto. Hello? Hello? Yep, still here. Luego con Luke Skywalker. Y sé que muchos pensarán que esto es igual a Yoda, pero Yoda en su tiempo fue un personaje nuevo, no uno ya establecido. Y más tarde nos explican por qué está exiliado y se comporta de esta manera, pero... Ey, ¿tú no eras el que quiso salvar hasta el último momento a Darth Vader? En esta película también vemos el Skype de la Fuerza. Algo súper raro, que luego nos explican que era parte de Snoke, pero realmente no termina de cuajar esto. Y algo súper olvidable, no es el Captain Phasma, tampoco la muerte de Luke, sino la aventura de Finn y Rose, que lo único que hace es alargar innecesariamente esta película, porque siendo sinceros, ¿de qué sirvió? ¿Los niños que mostraron sensibles a la fuerza y que luego se olvidaron de ellos? ¿El personaje Benicio del Toro? Hablando de cosas olvidables, Leia siendo sensible a la fuerza. Es más, en la siguiente película nos muestran cómo entrena y todo, pero debo admitir que esto me sacó de onda en el cine, y el que diga que fue normal para ellos está mintiendo. Y aún así, con estos errores, me gusta bastante esta película porque es diferente. Tiene conceptos nuevos y al final plantea que va a pasar algo grande, que ya no sería la lucha entre los Sith y los Jedi, sino algo completamente diferente. Hasta que... La gente odió a Los Últimos Jedi, así que despidieron a Rian Johnson y volvieron a contratar a J.J. Abrams. Realmente aquí fue el punto de quiebre en el cual la saga ya se fue hasta el fondo, porque le dieron el gran trabajo de comenzar a parchar todas las cosas que no le gustaron a los fans. ¿No les gustaron a Rose?
Chao, chao. Snoke muerto. Siempre fue el emperador. Los padres de Rey eran clones de Palpatine. ¿Especer el sable de Luke Skywalker? No, eso no se hace aquí. Y como mencioné al comienzo del video, yo esperaba que esta película sea la venganza del Sith. Sea la película que cargue con toda esta trilogía. Y pudo haberlo sido si es que hubieran dejado a Rian Johnson terminarla. O J.J. Abrams manejar esa trilogía desde el comienzo. O mejor aún, haber pensado esta trilogía como una trilogía. Algo que me hubiese gustado y esperaba que suceda era que pase más tiempo dentro de las películas, unos 5 o 10 años, porque la anterior nos mostraron que había más personas sensibles a la fuerza, y ahora tener varios Jedi y a Rey como una maestra liderando tanto a los Padawans como a los rebeldes hubiera sido muchísimo mejor. Aparte, hubiera tenido una excusa para no volver a mostrar a Carrie Fisher. El ascenso de Skywalker es bizarro, desde los primeros minutos de la película. Cuando vemos que Poe dice... De algún modo Palpatine regresó. Ciencia oscura. Clonación. Secretos que conocían los Sith. Dude. Me estás diciendo... O sea, lo vimos en los créditos iniciales, pero... O sea, me lo estás diciendo que uno de los villanos, el villano de las dos anteriores trilogías, ha vuelto y lo dices con ese tonito y... Siendo sinceros, en ese momento me quería reír en el cine, pero bueno, no podía hacerlo, o sea, tenía que tener un mínimo de respeto a lo que es la saga, cosas que ellos no hicieron, pero... De alguna manera, Palpatine regresó. What the fuck, dude. Antes de eso, vemos a Kylo encontrando a Palpatine, y que él era Snoke, y me parece lo más estúpido. No tanto porque es ser un gran plot twist, sino que pasamos de un Kylo Ren decidido a ser el líder supremo, a volver a la trama que es un simple peón. Me olvidaba, Poe Cameron. Este personaje del episodio 7 me pareció muy bueno, en el episodio 8 me pareció algo castrante, y en este episodio no lo aguanté, porque este es el único episodio en el que se relaciona con Rey y Finn a la vez, y es muy incómodo cada escena que nos muestran tratando de crear un triángulo amoroso, lo cual es muy, muy desesperante. Más tarde en la película tenemos la supuesta muerte de Chewie y Trisipio, para que al final esté vivo y Trisipio recupere la memoria, así que esto lo vi demasiado inútil para la película y solo funcionar en los trailers. La muerte de Leia, aquí no quiero andar mucho porque Carrie Fisher, que en paz descanse, falleció antes de las filmaciones de esta película, así que hicieron lo que pudieron. Luego de esto tenemos la redención de Kylo. Pero esto en sí se veía viendo desde la película anterior, así que mejor saltémoslo. Y el final, calcado a Endgame. Y sé que es estúpido compararlo, pero miremos estas escenas. Es un golpe muy bajo que hayan hecho esto, porque en un punto de esta trilogía se olvidaron que esta saga era Star Wars. Es una de las pioneras de la ciencia ficción, y hacer esto es ver el poco interés que tenían para acabar esta trilogía. Al final Kylo se redime y muere. Rey se queda con el apellido de Skywalker y todos vivieron felices para siempre. Realmente no puedo decir que detesté esta saga, mentiría, porque realmente la disfruté. Fue muy divertida, fue muy entretenida, tuvo muy buenos momentos, pero no lo suficiente. Esta no tuvo momentos muy aburridos como la trilogía de las precuelas, las cuales hablaban de política y esas cosas, y era... realmente insufrible. Cambio, esta estuvo muy entretenida, muy interesante. Siendo fan o no de Star Wars, ves esas películas, no te vas a aburrir. Pero el problema es que esta es una trilogía de secuelas. Queríamos saber más de los personajes clásicos. Queríamos saber más de este mundo y cómo evolucionó. Y realmente no tuvimos esa respuesta, solo tuvimos un pequeño relato. Y quiero recalcar que este video se llama La Trilogía de Disney, porque estoy hablando solo de las películas. No voy a mencionar absolutamente nada sobre Rogue One o A Solo Story, tampoco sobre la maravillosa serie de Mandalorian, porque eso lo veo muy aparte de esta trilogía, algo un poco más desconectado. Y aparte, para mí lo más importante de Star Wars eran las películas. Al final terminó siendo los otros proyectos, los cuales en mi opinión lo han hecho muy bien. Pero en fin, espero que les haya gustado este video. En los comentarios pongan qué película de esta trilogía es su favorita, si esta es su trilogía favorita. Si lo es, wow, me alegro por ti, me gustaría ser tú. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.